Pan Am Sports. Fuera de onda. Estamos de regreso en este cubrimiento de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Panam Sport Channel. Esto es el fútbol sala masculino. Segundo partido, Colombia. En el primer turno venció 3-0 a Bolivia. Y ahora Argentina, con su habitual albiceleste, frente a Panamá. Este Carlo Lachagua, Cuello, Rosa y Edelstein, los cinco elegidos por Matías Raúl Lucux. Peñalosa, Hurst, Rivas, De León y Ortiz, los elegidos por Apolinar Gálvez.
Este es Edelstein. La Chaga. Este es Rosa, el número 9 de la espalda. Primeras ofensivas de Argentina. Peñalosa, el arquero de Panamá. En pantalla. Remate de pierna izquierda y bien controla Peñalosa. Este es Hurst. Peñalosa. En largo. Al banco de Argentina. La Chaga, número 4 la espalda. Cuello. Edelstein. Cuello nuevamente. Se cae sobre la pelota. Viene el ataque de Panamá. Y bien, este Carlo. Y después el palo. Le dice que no a Rivas. Era el primero para Panamá. Este Carlos con cuello. El Zain. La Chaga. Cuello. Con Rosa. Se le acaba el campo. Al número 9 de Argentina. 17 por jugar. Este es Ortiz. Pero primero este Carlos, el arquero de Argentina. De León, Ortiz, es rápido el equipo panameño, en pantalla Flores, número 6 del equipo argentino, este es Bazán. Tiene Vargas. Y hay falta para Argentina. Se pegaba Dorda. Y viene el cobro Bazán, el número 2 de Argentina. Bazán con Edelstein, que remata de pierna derecha. De pierna izquierda intenta Argentina. Rivas. Ortiz. Goodrich. Dorda.
Vargas, Bazán, la tiene el equipo argentino, pero no se proyecta aún, no logra encontrar el arco de Peñalosa. La tiene el equipo panameño. No se la presta al equipo argentino todavía. Peñalosa en largo. Este Carlo. Este es Panamá, intenta. Y bien se defiende Argentina. Y ahora el de las ideas es Panamá. Argentina contiene. Intentaba Campos, el panameño. Número 9 en la espalda. 13 por jugar. Intenta Van den Castel, el número 13. Este es Godrich. Primero hay una falta. Se iba. La pelota abandonaba el terreno de juego. Aquí está la reiteración del remate de Elstein y la buena respuesta de Peñalosa. Argentina. Nuevamente Argentina. Por ahora sin chances claras para el equipo de este señor, Apolinar Gálvez. Este es Godrich. Mackenzie. Godrich. Perdía la pelota. Milord.
Buena respuesta de Peñalosa. La Chaga. Edelstein. Cuello. Edelstein. Que apenas lleva la pelota. Buena intención del equipo argentino, pero por ahora no encuentra el camino al gol. Vargas. En pantalla. Mackenzie. Con Campos. Tiene Panamá. Godrich. Este es Peñalosa. Gilord. Godrich. Bien, saliendo. Sin problema. Y ahora la pica para Mackenzie. Pero primero estaba Flores para cerrar. Este es Godrich. Y este es Milord. Peñalosa. Campos. Campos. Y este es Rosa de Argentina. Vargas. El 8 de Argentina es Tumbikes. De derecha y bien Peñalosa. Buena respuesta de Peñalosa, el arquero de Panamá, que se hace importante tras pasar los minutos. 11 de juego. Buen remate de pierna derecha, se quedaba en los pies de Caballero. Este Carlo. Se le va larga Vargas. Trupzis. Se estrellan los argentinos cuando intentaba pasar por fuera Vargas. Godrich con Peñalosa y Peñalosa en largo. Turkvejs. Es derecho. Descarga. Y el pase a la nada. Este es de León. Intenta el equipo panameño. Resulta ser un equipo bien físico y difícil
defensivamente hablando, le cuesta a Argentina, que se creía sobre el papel iba a poner las acciones, pero no. Los panameños están demostrando por qué están aquí en los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Y este es Cuello. Intentaba, pero primero Godrich al tiro de esquina. Al saque de banda. Este es Bazán. Intenta el equipo panameño ahora. Intenta el equipo argentino. Y viene el primero entonces para Argentina. El remate es de Edelstein. No puede hacer absolutamente nada Peñalosa. Tanto intentó Argentina que iba a llegar. Y a 8 de terminar la primera parte, llega el primero. Pierna derecha cruzado al palo derecho. No pudo hacer absolutamente nada Peñalosa, que ni vio la pelota. Golazo. 1-0 la cuenta. Elstein nuevamente. Y ahora se defiende Panamá. Se termina yendo la pelota y saque de banda para Argentina. Edelstein, el hombre del gol. Intenta Dorda. Y este es Peñalosa. Viene Panamá, intenta, pero se defiende Argentina.
y viene a cobrar de banda Panamá. Remate de pierna derecha. Se va lejos del arco defendido por este Carlo. Panamá resiste, intenta Argentina. Había falta de Campos. Sobre Flores, que ven en pantalla. Juega Vargas con Van del Castel. Preocupación en el banco panameño, 5 por jugar. Intenta Argentina. Panamá resiste. Bien Argentina, atención. Bueno, el cierre de Mackenzie.
Intenta Panamá, resiste Argentina ahora. Este es Godrich. La posesión le pertenece al equipo panameño. Godrich. Ortiz. Milord. Bien, girando sobre la pelota. Y dejando a dos rivales al paso. Godrich. Bien, manteniendo la pelota, que no se va, no abandona. Y viene el cierre del argentino. Hay tiempo fuera. A tres por jugar del primer tiempo. Aquí están los mejores momentos. Tres minutos por jugar. Este es Ortiz con Godrich. Milord. Ortiz no encuentra el espacio. Mackenzie. Ortiz nuevamente con Milord. Milord. Buena tajada de este Carlo. Buena tajada de este Carlos, el número uno del equipo argentino y capitán. Corriendo riesgos Argentina, pero saliendo bien desde atrás. Se le va larga. Thank you.
Intenta Panamá. La ventaja es para Argentina. Remate de Edelstein. Un minuto por jugar. Se le acababa la cancha al panameño. No, primero hay falta de Dorda sobre Ortiz. Ortiz que juega para Hortz. Hortz que la pica, la levanta. Aquí está este Carlo. Es Vargas. Segundos por jugar en esta primera parte. Argentina le gana 1-0 con gol de Edelstein a Panamá. Se le acaba la cancha a Ortiz. Muy bien, regresamos a la segunda parte de este partido entre Argentina y Panamá. 1-0 la cuenta para Argentina. Panamá buscando el empate. A terminar o a empezar mejor el segundo tiempo como terminó el primero. Con la posesión de la pelota. Este es Edelstein, el hombre del gol. Cuello. Con Rosa. Y hay cambio entonces de arquero. En Panamá. Ya no está. Peñalosa. Ahora está Hernández. El número 12 a la espalda. Buen remate de la Chaga. Mackenzie. Intenta Panamá, aguanta Argentina, soporta. La verdad se esperaba un poco más.
del equipo argentino. Remate de pierna derecha de Godrich. Y una falta. Este es Edelstein y Horst, el que quiere poner la barrera. Intenta Argentina. Este Carlo no alcanzaba a llegar. Godrich. Este es La Chaga, 17 por jugar. Bien, la protege. Cambiando de frente, pero aparecía primero el pie del panameño. Hernández en pantalla. Bazán. Dorda. Cuello. Bazán. Hay una falta sobre Cuello. Corría y le terminaban impidiendo la carrera. Buen balón, pero primero Mackenzie. Intenta Panamá, que es el equipo que tiene la posesión de la pelota.
Intenta Panamá, pero no es claro. Intentaba Mackenzie. Hay un cruce ahí entre Campos y Vargas. Intenta Panamá, 13 por jugar. Se le acaba el campo a Campos, el número 9 del equipo panameño. Partido más.
Hay tiro libre para Argentina. Viene el cobro, pierna derecha. Jugando para... Aquí está la reiteración. Arrieta, Kevin Arrieta, el número 10. Se le lleva un poco largo el control. En Argentina. Este es Dorda. Remate de pierna izquierda. Se va lejos del arco defendido por Hernández. Hombre que viene en pantalla. Doce por jugar. Intenta el equipo panameño, pero todavía no logra encontrar los caminos. Intenta el equipo boliviano, panameño, perdón. Este es Campos. Campos. Once minutos por jugar. Buen remate y Hernández al tiro de esquina.
Este Rivas, que intenta, pero se le acaba el campo. Primero estaba Flores. Aquí está la buena reiteración. Buen remate de pierna derecha de Arrieta. Y Lord. Y el Horst era el que intentaba de pierna izquierda. Otra vez Horst y otra vez pega en la humanidad de Dorda. Este es Horst. Rivas. Este es Hernández. Intenta Panamá. Argentina con las dos más claras de este segundo tiempo. Y Panamá no logra encontrar el arco de este Carlo. Intenta Panamá. Este es Dorda. Y viene entonces el gol de Argentina. Buena jugada. Dorda. Perdón, la Chaga. El número 4 a la espalda. Buena jugada de Edelstein. Pase y la Chaga. El número 4 a la espalda. Marca así el segundo. Pase, gol y gol para Edelstein. Y gol para la Chaga. Aquí está. Centro desde la derecha y al piso rasante. Hernández no alcanzaba. De pierna izquierda. 2-0 la cuenta. 8 por jugar.
Viene Argentina, pero primero aparece Hernández. Había una falta contra el arquero. Es Mackenzie. Dodrich. Buena jugada. De León intentaba. Ahora la pelota le pertenece a Argentina. La Chaga. Rosa. Cambia de costado para buscar el sector izquierdo. Edelstein. La Chaga. Y hay amonestación. Para Edelstein. Es para Cuello, el número 5. Bien, Rosa, y el que intentaba era Bazán, el número 2, Hernández. Juega rápido con Godrich. La tiene Panamá. Este es Godrich otra vez. Y este es Mackenzie. La pide Campos. La alegra controlar de pierna izquierda. Godrich. Campos, bien, circulando la pelota de un lado a otro para hacer el espacio. Se resbala Godrich. Y al final termina salvando la posesión de la pelota. Quedan 6 por jugar. Este es Hernández. Remate derecho de Bazán. No le alcanza a coger de lleno. Se queda corto. Godrich. Escobar. Campos, Godrich. Intenta Panamá. Pero no puede trascender. Llega hasta la mitad del campo y tiene nuevamente que regresar. Escobar. Bien separa el equipo argentino. Godrich. Uno de los más importantes. Este es Mackenzie, que amaga hacia adelante y hacia atrás. Pero tiene que volver hacia atrás con Escobar. Bien separa y bien defiende el equipo argentino. Sin permitir los espacios. Y mucha presión para el equipo panameño. Hasta que la perdió en campo propio. Este es Vargas. Hernández, y hay un tiempo muerto. 5 minutos por jugar. Conecta, conecta.
¡Conecta, Jota! ¡Conecta, Jota! Ya está, papá. Ya está conectado hace media hora. ¿Qué? Ya se lo vi hace 10 minutos, boludo. Espero que no haya ningún partido. Para mí tenemos que pedir la plata de este día, ¿eh? Sí, sí. Claro que sí. Bueno, ya hay noticias. La jornada del tenis en los Juegos Suramericanos tuvo que ser suspendida. Un principio de incendio en el escenario. Por fortuna, sin complicaciones para nadie. Pero la jornada del tenis tendrá que esperar para arrancar mañana. Mientras tanto, seguimos acá en el fútbol sala. Este es Campos. Cuatro por jugar. Mackenzie. Campos. Mackenzie nuevamente. Remate de pierna izquierda, le queda a Argentina. Dos contra uno. Define Vargas y se va lejos del arco defendido por el argentino. Y me parece que tendrá que ser atendido por un calambre. Intenta Panamá, responde Argentina. Atención al robo de Elstein. Ay, se lo pierde el argentino cuando la entregaba mal Mackenzie.
Dos minutos por jugar. Juega la Chaga, el autor del segundo gol. Este es Ramírez, número 7 a la espalda. Remate de Edelstein que pega en el palo y la pelota sigue en juego. Carlo Edelstein, la Chaga, en Panamá, se le acaba el tiempo al equipo panameño y también las opciones. Este es Hurst, bien que se hace el espacio entre dos argentinos, ganando la posesión de la pelota. Es muy buena y Ortiz la deja pasar, le pide perdón a su compañero y aquí está el palo clank de Edelstein. La Chaga, Edelstein en largo, atención bien Argentina, golazo, golazo de la Chaga, pase en largo de Edelstein, una buena habilitación y la Chaga de frente para definir. Mira, ahí está el pase en largo. Pase es de Flores, de primera. Apenas la ubicó con la planta, la pisó una pisadita y definición. Arriba, al palo izquierdo. 3-0 la cuenta. 1-40 por jugar. Argentina se va a llevar los primeros 3 puntos. Este es Hurst. Rivas, se le acaba el tiempo a Panamá. El partido parece estar resuelto. Este es Ortiz. Horst. Hay falta a favor de Argentina. Y viene el cuarto y definitivo entonces para Argentina. Nada que hacer para Hernández. Muy molesto. Y el gol es de Ramírez. Cayéndose. La habilitación de Trutzweiss. Hurst. Rivas. El León. Hurst. Pierde la pelota. Rivas. Rivas nuevamente con el número 6. La marca es de Ramírez. Horst. Busca Panamá, pero primero estaba Trutzweiss. 10 segundos por jugar. 4-0 la cuenta. Y en el primer turno Colombia le ganó 3-0 a Bolivia.
Va a reponer Panamá.